Tengo una habilidad interesante en la que cuando veo a alguien y veo su campo de energía, puedo darme cuenta en cuestión de segundos uh, si vive su propósito de vida y si es feliz. Y también puedo notar en su campo energético qué bloqueos o cosas se interponen. <laughs> Él dice, mírame. <laughs> sí. Los bloqueos se interponen y literalmente se iluminan en mi mente como una máquina de pinball. Y el patrón o bloqueo que tienes se ilumina y digo, hay que quitar eso, puedo entrar a la energía y decirles qué es, dónde llegó, a qué edad y quién lo provocó. <laughs> es una habilidad muy interesante. Y lo que he notado es que al sanar estos patrones en las personas, sus vidas cambian. ¿Y cómo es que lo sé? Porque me llaman y dicen, por Dios, no vas a creer lo que pasó. <laughs> Eso me pasa. <laughs> A menudo llegan multimillonarios conmigo que pierden dinero, lo recuperan, lo pierden, lo recuperan y vienen y dicen, sabes, estoy harto de este patrón. ¿Qué es esto? <laughs> y uh, se debe a la culpa o la vergüenza y a que hacen dinero desde frecuencias muy bajas, pero al eliminarlas de su sistema pueden ganar dinero y conservarlo. Y lo mismo pasa en la salud, el amor y cualquier área de sus vidas. Así que los llevaré a mi mundo por un momento y les hablaré de la energía. <laughs> les voy a mostrar cómo veo el mundo, porque si lo ven del mismo modo en que yo lo hago, van a ser capaces de entrar en el plano casual donde pueden cambiar todas esas cosas. Porque todo aquello que ven en el exterior de su vida es sin duda el efecto de la misma. Y en definitiva todo lo que creó. Fue creado por sus conceptos, creencias, ideologías y todos los juicios que hayan aceptado como ciertos y que alguien más les dijo. Y esos puntos de vista crean su realidad, por eso sus vidas son como son. <laughs> ¿Ok? Escuchen, ¿cuántos han experimentado bloqueos <laughs> cuando buscan que sus sueños se realicen? ¿Alguien? <laughs> bien, genial. Les enseñaré a eliminar eso. Muy bien. Estoy segura de que si cambian la frecuencia de sus pensamientos y de las cosas que todos los días permiten que entren en sus campos de energía, podrán cambiar su realidad. Quiero que piensen en lo siguiente. Bien, hay un escenario, hay sillas y hay cuerpos, y están hechos de materia, ¿cierto? Y por debajo de la materia están los átomos, las moléculas, los protones, neutrones y... La energía de la fuente que es la que permea y lo une todo. En este planeta hay algo llamado polaridad. Ahí es donde vivimos todo esto de la luz y la oscuridad, la verdad y la falsedad. Incluso en el caso del agua, sabemos que al congelarse es sólida, ah, que puede ser líquida y también vapor. Sí, las cosas pueden transformarse y cambiarse. En la polaridad hay electrones y neutrones con carga negativa, los protones son positivos y todo tiene positivo y negativo. Y la energía de la fuente lo une todo. Entonces, ¿se puede influir en nuestro entorno? Hay algo interesante. ¿Quiénes han escuchado del doctor Emoto que habló de mensajes en el agua? Sí, muchos. Bien. Ok. El doctor Emoto, para quienes no lo sepan, Hizo un experimento interesante. Recolectó agua del grifo y lo que hizo fue congelarla. Luego la colocó debajo de un microscopio y tomó una foto de las moléculas del agua. Y estando congelada, el agua común se ve más o menos así. No tiene ninguna forma, no tiene... Uh, bueno... Uh, Ninguna estructura cristalina ni nada similar. Luego llenó unas botellas con agua y lo que les hizo fue uh, colocarles palabras distintas. Por ejemplo, etiquetó una con amor y gracias. Y a esa botella de amor y gracias uh, le tomó una foto después de congelarla. Y apareció una estructura cristalina. Ya tenía forma. Entonces observó que cuando había intención, también oró ante las botellas con intención, se puede cambiar el entorno. Hizo otra botella con la frase, te odio, me repugnas. <laughs> una vez me encontraba viendo un reality show en la televisión y una chica decía, ay, qué asco, decía, ay, qué asco. Y pensé, por Dios, ¿qué haces con tu cuerpo? Nuestro cuerpo es 70% agua y ella solo decía, ay, qué asco. Y dije, ok, <laughs> vaya proyección. <laughs> Luego lo hizo con la alegría, que se ve así. Y es una de las frecuencias más altas que hay. Idiota. ¿Cuántos juicios pronunciamos contra nosotros mismos? Y también, bueno, nos insultamos mentalmente y decimos, ¿qué pensabas? Eres estúpido, ¿cierto? Esa es la energía que meten en su cuerpo. Gratitud. Precioso. La gratitud es una energía interesante. He notado que cuando las personas oran con gratitud y aprecio y agradecen algo profundamente, Uh, aparece un vórtice de energía alrededor de esa gente y se abre un espacio giratorio muy especial que permite que entren cosas nuevas. Así que la gratitud es una frecuencia realmente genial. El doctor Proud también hizo un experimento para comprobar que podemos cambiar y también influenciar nuestro entorno. Tomó glóbulos rojos. Y por medio de la intención demostró que se puede disminuir la tasa de muerte de las células sanguíneas, así que pueden afectarlas. También hay otro experimento interesante del Maharishi, se llama el efecto Maharishi, y en el efecto Maharishi reclutó como a 7.000 monjes que meditaban y los puso en varias ciudades. Y midieron... Lo que pasó en esas ciudades antes y después de que llegaran los monjes. En una ciudad la criminalidad bajó 22%. Y en otras ciudades bajó la contaminación. En uh, Tel Aviv subió la bolsa de valores. Y eso pasó con solo poner seres conscientes en un lugar para que tomen energía de la fuente y la irradien en el espacio para cambiar el entorno. De acuerdo. Luego, al trabajar con la gente, noté que hay personas que cambian muy rápido y hay personas que no tanto. Luego me encontré un libro llamado Power vs. Force que incluía una escala maravillosa. Y lo que noté en la escala fue que el autor esquematizó lo que yo estaba viendo en mis consultas, que algunas personas cambiaban y otras no. Así que, al trabajar con las personas para extraer estos patrones, obviamente unas tenían más que otras. Y... Uh, si alguien sentía culpa y vergüenza, esos eran los patrones más difíciles de... sacar. Y es porque tienen las frecuencias más bajas. Entonces, la energía de la vergüenza significa no soy suficiente. Y si notan cuando vemos... Uh, si analizan sus creencias y piensan no puedo ganar dinero y van bajando o no puedo tener amor y bajan más y llegan a un nivel raro en el que dicen no soy suficiente, creen que no tienen suficiente poder. Esa es la vergüenza. La culpa es una energía de treinta. Midió a Hitler en esta escala y el resultado fue treinta y siete, ¿ok? Así que sí sentía algo de culpa por lo que estaba haciendo. <laughs> Luego tenemos la apatía, donde se encuentran muchas personas sin hogar porque se dan por vencidas y no les importa. La energía del pesar, donde estás realmente triste y tu energía es como. Si sientes pesar por el dinero, sería como sentirte como la víctima, porque no puedes ganar dinero y te sientes muy triste. Miedo. Quizás si hago mucho dinero. Ah. Uh... Intentarán quitármelo. Y sientes algo de paranoia con esas creencias y estructuras. Deseo. Esta energía no corresponde al deseo verdadero de querer alcanzar una meta, sino que se refiere más a la cualidad adictiva de algo. De... Uh, desear mucho algo desde el egoísmo, de... necesito que algo me refuerce porque realmente siento que no soy suficiente. ¿Sí? Ese tipo de deseo. Ira. La ira es interesante porque al menos es una energía que impulsa. Cuando alguien se enoja frente a mí, me da alegría. ¿Saben por qué? <laughs> porque al menos sé que están intentando hacer algo con esa energía. ¿Ok? La ira los mueve. Orgullo. En el orgullo viven un montón de fundamentalismos porque eres orgulloso por creencias arraigadas que tienes, pero que quizá ni siquiera sean tuyas. El coraje. Mide 200. Y prácticamente nos abre puertas. Descubrió en su investigación uh, que al medir a un maestro iluminado llega a los mil. ¿Sí? El amor mide 500. Y una persona que se encuentra en el 500 puede cambiar positivamente la frecuencia de quienes están en el 200 y elevar a otras mil. ¿Ok? Una persona capaz de vibrar a 600 puede influir en 10 millones de personas, mientras que una persona en 700, iluminada, puede impactar positivamente en 70 millones de personas. Y me emocioné cuando lo vi porque les demuestra que sí pueden cambiar todo su entorno. Al ser más tú mismo, eres capaz de influenciar el mundo o de cambiarlo. Pasamos del coraje a la neutralidad. Ah, por cierto, me detuve en el coraje porque justo ahora el planeta tiene. el promedio de todos los seres humanos es un poco mayor a 200, ¿de acuerdo? Y claro, eso no es muy alto. Unos países puntúan más alto que otros, ¿sí? Países como. Uh, como los Estados Unidos tienen como 400 y 500 en promedio. Ah. Um, Está el entusiasmo, cuando quieres hacer algo, y la aceptación, donde asumes responsabilidad de ganar parte de la vida. Razonamiento. Los científicos están entre 400 y 500. Einstein está. en 499, pues tal vez él no creía. Uh, en el amor. Su energía era más afín al razonamiento matemático. La energía del amor, y llamo a mi producto Love or Above. Habla de que la premisa básica es que puedes cambiar a otras 750.000 personas al vibrar en la energía del amor. Luego está la alegría. La energía de sanación está en la alegría. ¿Quieren sanar algo? Jueguen. <laughs> Luego la paz, 600 o más y la iluminación. Bien, la escala es logarítmica y lo que les muestro es que las creencias y las estructuras que tienen emanan o vibran en uno de esos niveles y si prestan mucha atención a lo que ocurren ustedes y a lo que piensan podrán cambiar su mundo. De acuerdo, también descubrí que esos niveles afectan cualquier parte de la vida. Ayer aprendimos 12 áreas, aquí solo puse 5, amor, riqueza, relaciones, carrera y salud. Y puedes tener diferentes vibraciones por cada nivel de tu vida. Puedes tener problemas de dinero, pero estar muy bien respecto al amor y las relaciones. Así que hay un patrón general en la vida y a veces hay que prestar atención y ver dónde están nuestros juicios y nuestras creencias. En cuanto a los juicios, y básicamente defino a los juicios como todas aquellas conclusiones que nos hayamos creído en algún momento por ver algo o saber algo. Estas cosas nos impiden alcanzar frecuencias más altas. Y me pregunté cómo hacer para aumentar mi frecuencia de la manera más veloz posible, porque quería saber cómo eran las vibraciones superiores. El mensaje que recibí fue, deja de juzgar todo. No lo juzgues todo. Y parece ser algo muy simple no juzgar nada, pero ¿qué significa? <laughs> bueno, si tienen, por ejemplo, la conclusión de que, bueno, yo soy una chica, soy una mujer, y si tengo un juicio acerca de cómo debe ser una mujer en esta sociedad, entonces ese juicio podría limitar todo lo que llevo a mi realidad, ¿cierto? Así que el juicio de soy una mujer parece muy simple, pero detrás de él podría haber cientos de otras cosas, subconjuntos o creencias, ¿sí? Que bien podrían bloquearme en cosas como si soy mujer y pienso si soy mujer no gano tanto dinero como un hombre. Por tanto, uh, no importa cuáles sean mis otras creencias, esos juicios van a limitar lo que realmente quiero hacer en mi vida. Y lo que noté con mis clientes fue que me decían, tengo un bloqueo con el dinero. Uh, y lo primero que tenía que hacer era preguntar cuándo comenzó todo esto. Y a veces comenzó a los dos años, al escuchar a sus papás discutiendo por dinero. O... o um, el padre le decía algo cruel al niño. Como no compraré eso, ¿sí? ¿Cuántas veces decimos a nuestros hijos, no puedo, no me alcanza, no puedo comprarlo? Oh, no, 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 no. Esas cosas luego comienzan a crecer y limitan nuestra habilidad de lograr algo nuevo. Y ese es el problema que tiene todo el mundo. El problema es <laughs> que tienes cosas atascadas en tu subconsciente sin saberlo. Y cuando quieres tomar una decisión, esas cosas te estorban. Y es cuando dices, ya intenté manifestar algo, pero no sucedió. <laughs> Eso se debe a que tu alma te ama tanto, que te va a mostrar la basura que traes cargando para que la veas, y si persistes en eliminarlos, con el tiempo esos juicios desaparecerán. Entonces, vean esto. ¿Cómo obtenemos, me estoy adelantando, <laughs> cómo obtenemos juicios y conclusiones a partir de otras personas al admitir, acordar, resistirnos y reaccionar a ellas y al medio que nos rodea? Muchos vienen conmigo para que les ayude a buscar la razón espiritual por la que contrajeron alguna enfermedad, ¿sí? Y la razón espiritual puede ser... Uh, por ejemplo, tuve una cliente que tenía cáncer de mama. Y cuando intenté investigar la razón de eso, su mamá lo había tenido y ella había decretado, Eso nunca me va a pasar a mí. Parece una conclusión inocente, no, eso nunca va a pasarme. El problema es que ella utilizó ese juicio con un cierto temor. Ella tenía miedo y su energía provino del temor. Es como no pienses en un elefante rosa. <laughs> Así que lo que pensó provino del miedo e hizo que se volviera realidad y se manifestó. Cuando nos deshacemos de estos juicios, el cuerpo puede aprender a sanarse solo. Porque no olviden que somos 70% agua, ¿cierto? Si influimos en las moléculas del agua, ¿no podríamos influir en nuestro cuerpo con el pensamiento? La razón del ser. Si quieren rastrear el origen de sus juicios, es muy fácil si dicen, no puedo hacer esto porque... <laughs> Cualquier cosa que digan inmediatamente después es una lista de justificaciones, creencias y demás. Y si le prestan atención a eso por dos segundos, les enseñaré a sanarlos. Ah, esa es su pista para saber qué los bloquea. Una cliente fue a verme y le pregunté algo, le dije esto. Uh, ¿Qué opinas de tal cosa? No recuerdo qué. Y lo primero que salía de su boca cada vez que le preguntaba algo era no lo sé, ¿ok? Y luego decía la respuesta a la pregunta. Pregunté, ¿qué color te gusta? Y ella decía, no sé, azul. Yo decía, bueno, ¿qué quieres manifestar? Bueno, no sé, bla, bla. Y pensé, wow, ¿no se da cuenta de que el lenguaje que está usando ahora... Es una proyección y se quejaba de que no era intuitiva. <laughs> Pero ella no era capaz de ver su propio patrón. De um, decir no lo sé justo después de cada pregunta. Entonces, ¿de dónde venía ese no lo sé? Bueno, me puse a rastrearlo y resultó que siempre se vio obligada a justificarse ante sus padres. Por cada cosa que realizaba, sus padres preguntaban... Uh, ¿Por qué quieres eso? Si decía quiero comprar un vestido o lo que sea, le decían ¿por qué quieres ese vestido? Y tenía que dar un millón de razones de por qué quería el vestido. Así que en un punto se encerró en una realidad extraña donde aún vivía con sus padres y solo decía, no lo sé. <laughs> Primero decía, no lo sé, y luego daba su razón. Y así podía justificar casi toda su vida. Pero eso la bloqueaba de la intuición de su propio saber, ¿cierto? Bien, les cuento esto para que empiecen a poner un poco más de atención a cuáles son sus hábitos naturales cuando hablan o a. A los juicios que están pensando. Ahora, esto es lo que sucede cuando alguien dice: ¿Recuerdan que les dije que los juicios tienen niveles? Si alguien llega conmigo y dice: Ah, uh, bueno, es que no logro hacer dinero, ¿sí? Y energéticamente, cuando dicen: Nunca tengo dinero, soy capaz de sentir cierto tipo de muerte en su campo de energía: Nunca tengo dinero y estoy en bancarrota. En una frecuencia muy particular. Y lo que sucede es que tu, tu alma no solo está en tu cuerpo, sino que emana, ¿de acuerdo? Y uh, puedo ver que cuando el patrón de no estoy en bancarrota se traslapa, todo se ilumina por todos lados. Así que cuando eliminamos los patrones y ponemos energía de la fuente, entonces básicamente la frecuencia fluye naturalmente como la luz. Y la persona podrá entonces manifestar qué es lo que desea. Si no has podido cambiar tu entorno, no has decidido hacerlo o no has eliminado los juicios que te bloquean, como seres infinitos solo tenemos dos opciones. Tenemos elección y tenemos conciencia. Somos seres perceptivos y pensantes en un cuerpo. Así que podemos elegir cosas o... Ser conscientes, la elección anula lo demás. Quienes tuvieron la sesión de anoche, ¿recuerdan lo de elijo la felicidad? Sí, debemos elegir algo con mucha fuerza para que lo que quiera bloquearlo emerja y lo sanemos. Es todo lo que debemos hacer para, bueno, ser felices. Si quieres cambiar tu vida, debes cambiar tu materia. A muchos nos han adoctrinado con un montón de <laughs> disparates sobre lo que es cierto o falso. Puedes pensar que no puedes ganar dinero, o que no puedes tener amor, o que estás en bancarrota. Muchos dicen, estoy en bancarrota. Y es fascinante porque una sola creencia puede permear en cada parte de tu vida y arruinar cada parte de tu vida, ¿cierto? Debes eliminar las falsedades y las mentiras. Es decir, debes cuestionar tus juicios si te dices a ti mismo, ay, no puedo hacer eso. Debes ser consciente y cuestionarte. ¿Eso es cierto? ¿Es cierto que no puedo hacerlo? Necesitas prestar un poco más de atención y limpiar juicios ligados a energías bajas. ¿Manifiestas la vibración del amor a una superior o estás bloqueándote con juicios? Recuerden a la cliente que todo el tiempo decía no sé. Pensé que la única manera en que lograría que prestara suficiente atención era poniéndola a hacer algo. Lo que hice fue que tienen algunas tarjetas que les repartí. Le pedí que tomara una tarjeta y la llevara consigo durante una semana, ¿ok? Les recomiendo que lo hagan. Básicamente le dije, lo único que tienes que hacer es que cada vez que juzgues algo fuera de tu realidad, siempre que digas, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, o no sé... O cada vez que veas a alguien que no aprecies y digas, ay, ¿cómo puede vestirse así? ¿Qué porquería? O cualquier otro juicio que tengas, apunta en tu tarjeta qué juicios son y luego, después de anotar los juicios, les mostraré lo que deben hacer es que los limpiarán. Básicamente se trata de escribir tus juicios para luego limpiarlos. Verán, debido a que... He trabajado con muchas personas. De hecho, tengo listas de miles <laughs> de lo que son estas creencias para las personas. Es realmente fascinante. Algunas mentiras que he escuchado son: el amor por el dinero es malo, el dinero no se da en los árboles, no tengo suficiente. Los ricos mienten o roban. He escuchado eso. También he escuchado: tengo que trabajar duro por mi dinero. Cuando limpié mi creencia de que debía trabajar duro, recibí un cheque por email con seis cifras, <laughs> porque implementé una nueva creencia que básicamente decía, me pagan por ser yo, ¿de acuerdo? Soy yo, me presento y soy yo. <laughs> el dinero no es espiritual, la gente es espiritual, no tiene dinero, debo ahorrar para tiempos difíciles, estoy en bancarrota, soy malo con el dinero y no me alcanza para lo que sea. Si un cliente llega conmigo y me dice es porque no puedo, bla, 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 <laughs> le pido que por unos días se pregunte qué necesito para ser capaz de permitirme eso. ¿De acuerdo? Mi frase favorita es qué necesito. Y el universo responde qué se necesita para que esto pase, qué oportunidad podría generar en mi vida, qué necesito. No necesita saber cómo. Al preguntar qué necesito, nos abrimos para que el universo nos ayude a conseguirlo. Maneras de cambiar programaciones de riqueza, elegir cambiar. Bendecir las cosas y agradecer lo que ya tenemos. Básicamente, cuando le pedí a mi cliente que hiciera su lista de juicios, cada juicio que hizo tuvo que replantearlo. Si ella decía estoy en bancarrota, ¿ok? Replanteaba y decía estoy realmente agradecida. Y amo cuánto dinero ya tengo en mi vida. Esa reprogramación que llegó gracias a que repitió estoy muy agradecida y feliz de lo que tengo en mi vida, hizo un cambio. Cuando vino la primera vez, uh, no tenía trabajo, pero al reprogramarse, abrió su vida y encontró trabajo en dos meses. Llevaba un año sin trabajo. Fue el resultado de sanar sus juicios y tener gratitud conectar con la unidad y la energía de la fuente recuerden la escala de cero a mil y también la energía que lo une todo quieren aprender a conectarse a la energía de la fuente como yo lo hago <laughs> somos seres infinitos en un cuerpo cerremos los ojos de acuerdo quiero que tomemos nuestra energía y expandámosla más allá de quien esté a nuestro lado Expandámosla fuera del recinto, expandámosla fuera del edificio, expandámosla fuera de este hotel, expandámosla más allá de Costa Rica, expandámosla más allá de México, expandámosla más allá del planeta, expandámosla más allá de la Luna, expandámosla más allá de Júpiter, expandámosla más allá de Plutón, expandámosla hasta que la conectemos. Con la luz. Sigamos expandiéndola hasta que podamos sentir cierto tipo de paz resonando en nuestros cuerpos. En este espacio es donde podemos reprogramar lo que sea. En este espacio pensemos en algo que agradezcamos y que nos gustaría tener en nuestra vida. Podría ser algo de la lista de ayer para el dinero. Estoy muy agradecido porque esto apareció en mi vida. Agradezco que esto aparecerá ahora en mi vida. Y estoy muy agradecido porque cubrí todas mis necesidades. Me encuentro muy agradecido de experimentar alegría en este momento. Y me encuentro muy agradecido de que todas las respuestas que buscaba antes de venir se han resuelto. Las respuestas llegan a mí. Y también estoy muy agradecido por ser quien soy. Y me encuentro muy agradecido. Sí, por todo lo bueno que vendrá a mi vida. Muy bien. Cuando estés listo, puedes abrir tus ojos. Quizá notaste cuando fuiste a ese espacio que puedes seguir conectado y conectado porque somos seres infinitos que pueden percibir y saberlo todo. No tenemos bordes, límites ni fronteras, ¿sí? Podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Desde ese espacio de unidad, básicamente es unidad, podemos borrar y añadir nuevas programaciones. Si tengo el juicio de que estoy en bancarrota por decir, puedo ir a este espacio y decir borraré esto y luego añadir lo que yo quiera. Hay cinco decisiones para cambiar tu futuro. Toda ambición futura debe cambiarse desde la fuente y sanarse de todo juicio y creencia. Ser amor, ser alegría y jugar más, ¿sí? Recuerden que la alegría mide 600. Jueguen más. Ser extraordinario en todo pensamiento, palabra y obra. Basta con ser más consciente de lo que sucede. Amar, alinearse y estar en concordancia con lo que se quiere. Cuando elevaba mis vibraciones muy rápido, no permitía que ningún pensamiento en mi mente fuera de algo que no quisiera. Para mantenerme enfocada, hago cualquier cosa al máximo de mis capacidades solo para ver si funciona. Generalmente recito un mantra o rezo, agradezco las cosas y bendigo todo lo que quiero que aparezca en mi vida. Eh, todo lo que he pedido en esos breves momentos ha llegado en una semana o dos. Es muy rápido. Hacer preguntas y seguir la información obtenida de las guías de la fuente. Cuando conectas con el lugar de unidad puedes hacer cualquier pregunta y se responderá. Algunos dirán no escucho la respuesta de inmediato. Bueno, tienen que saber que el universo nos ama tanto que nos mostrará la respuesta de algún modo. Puede venir de una persona, un show de televisión o lo que sea, no sabemos cómo será. Así que hay que centrarnos en pedir que aparezca en ese espacio de unidad. ¿De acuerdo? Quiero decirles que les agradezco a todos que hayan venido. <laughs> Fue un placer. Y me gustaría escuchar algunas historias y que las personas digan... ¿Cuántos juicios descubrieron, sanaron y les pusieron amor? Les agradezco. Gracias. Gracias.